Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mari Carmen Sandoval y este es su programa La Terapia TV. Y el día de hoy quiero presentarles a una persona que me llena de mucha alegría poder compartir con ella este escenario, este medio de comunicación, hablando de un tema tan interesante y tan antiguo como es la numerología. Y nos acompaña para trabajar en este tema y para que nos comparta todos sus conocimientos, la doctora Valentina Rojas dos Santos, quien vive en la Ciudad de México desde hace 30 años, ya que su lugar de origen es Buenos Aires, Argentina. Ella es psicóloga social, egresada de la Escuela de Pichón Rivière en Buenos Aires. Ella se formó en psicología profunda con el doctor Sven Duener en la Ciudad de México. Ahorita me corregirá si no dije bien el Ay, no, apellido. sí. Y comenzó a investigar ella sobre numerología desde hace 35 años aproximadamente. Primero fue la numerología pitagórica y luego la numerología tántrica. Un día, ella leyendo un libro, nos platica el libro de Las diosas de cada mujer, de Shinoda Bolen, se dio cuenta de la semejanza que los arquetipos de las diosas tienen con la numerología, y así surge la numerología mítica, basada en la mitología griega. Cada número del 1 al 11, nos comenta, corresponde a un arquetipo de dioses o diosas griegas, griegos, perdón, dioses griegos, diosas griegas, ¿verdad? Sí. Y al fusionarlos, pretende rescatar no solo las leyendas que se relacionan con ellos, sino también traerlos a la actualidad para obtener toda la información que pueden entregarnos acerca de nosotros mismos. Últimamente, junto con la doctora Teresa Ellis, escribió un libro sobre numerología psicoancestral y que se llama La cara oculta de la realidad, que ya nos platicará ella ahorita en un momento. La numerología psicoancestral es la combinación de la numerología con las terapias sistémicas, la psicogenealogía, la biodescodificación, la metagenealogía, todo lo relacionado con nuestros ancestros. Y actualmente ella da talleres de numerología y de memoria psicoancestral. Les presento Valentina Rojas dos Santos, bienvenida. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Estoy feliz de estar aquí compartiendo contigo este conocimiento. Pues, híjole, Valentina, estoy realmente emocionada, no sé ni por dónde empezar, pero bueno, me gustaría que nos contaras un poco, siendo psicóloga, ¿en qué momento de tu vida te tocan la puerta a los números? Ajá. Bueno, de esto tiene la culpa Jung. En realidad, cuando yo empiezo a estudiar psicología profunda y empiezo a conocer más a fondo a Jung, es cuando empiezo a conectarme con los arquetipos, con los modelos que generalmente las personas seguimos a lo largo de todos los tiempos. Y entonces descubro este libro de Jane Shinoda Bolen que habla sobre las diosas de cada mujer. Y de verdad el impacto es muy fuerte porque empiezo a asociar esa diosa que yo soy o esa diosa que hay en mí con mis números. Y coincide a la perfección. Y como siempre me ha gustado la mitología griega, o he tenido una fascinación especial con Egipto y toda su cultura, entonces me dedico a estudiar mitología griega y a buscar de qué manera esos dioses que se vuelven arquetipos influyen en nuestra vida a través de nuestra fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, yo descubro que soy del 10 de noviembre y tengo dos arquetipos muy fuertes. En el 10 es Medusa, una diosa que además de pasar por una violación, que tiene que atravesar por un terrible dilema y de ser transformada de una mujer bellísima en un ser verdaderamente espantoso, con serpientes en su cabeza, en lugar de su cabellera roja, larga, abundante. O sea, esta mujer que paraliza de miedo a los demás,
bueno, me empiezo a sentir reconocida en ella y me doy cuenta por qué a veces la gente se queda así, muda, como paralizada ante mí, o por qué los hombres me tienen miedo. Entonces, a partir de eso empiezo a buscar, por ejemplo, el 11 es Deméter, es la diosa del cereal, el arquetipo de la madre, es la madre nutridora, es la que alimenta no solamente a su hija, sino a todo el que se acerca, la clásica mamá de los pollitos. Entonces, todo eso también me identifica, esa parte de ser mamá de mis amigas, mamá de mis hijas, mamá de mis yernos, mamá de todo el mundo. Ajá. Entonces, y de querer nutrir y alimentar siempre a los demás. Entonces, eso también fue lo que me llevó o lo que me inspiró a seguir investigando en todo esto y a seguir buscando asociaciones de esos arquetipos con tu fecha de nacimiento. No sé si nos pudieras explicar brevemente para las personas que no están involucradas en esos temas, ¿qué son los arquetipos? Ah, claro, ¿cómo no? Los arquetipos, la palabra arquetipo la menciona por primera vez Carl Jung, y se refiere a unos modelos que nosotros seguimos. Son como imágenes que están en nuestro inconsciente y que están en el inconsciente colectivo y con las que nos identificamos. Por ejemplo, las niñas que quieren ser princesas o las mujeres grandes que siguen queriendo ser princesas, ¿verdad? Y que no pueden quitar la corona de su lugar porque se sienten mal, ajá, y quieren ser tratadas como princesas. Por ejemplo, en las cartas del tarot encontramos muchísimos arquetipos. El mago, el loco, la sacerdotisa, el diablo es un arquetipo. Son modelos que despiertan algo en nuestro subconsciente y que de alguna forma imitamos. Eso es un arquetipo. Y a eso lo podemos conectar con los números de la fecha de nacimiento. Y entonces tenemos toda esa parte que Pitágoras descubrió, que en el universo todo es matemática, todo es número. Entonces combinamos esos números pitagóricos de nuestra fecha de nacimiento con esos modelos a seguir, con esos arquetipos, que en este caso yo elegí a las diosas y dioses griegos, pero podría haber elegido a los personajes del tarot, ajá, o podría haber elegido a personajes como el vagabundo, la princesa, el héroe. A mí me gustaron los dioses y las diosas por esa fascinación que siento por la cultura griega. Ajá. Claro. Y nosotros, ¿no? Como seres humanos, seres vivientes, ¿qué tan importante es que nosotros reconozcamos esta parte de que tiene los números como influencia dentro de nuestra vida? Ajá. Pues yo creo que es muy importante porque es lo que nos ayuda a encontrarnos a nosotros, a encontrarnos con nuestro verdadero ser. Generalmente vamos por la vida sin saber muy bien cuál es nuestro camino o por qué hemos elegido un determinado camino. Cuando nosotros conocemos la numerología, nos encontramos a nosotros. O sea, no es lo mismo caminar mi caminar antes de saber que era un 10 y que ese 10 me da la posibilidad de trabajar con mi sexualidad, por ejemplo, o que ese 10 me da la posibilidad de transformar esa manera que tengo de tratar con la gente y no asustarla, ajá, de no ser ruda, sino de tratar de moderar las cosas. Es encontrarme a mí, es descubrirme a mí. Eso es para lo que sirve la numerología. O sea, si la vamos a usar para adivinar cosas o cosas superficiales, realmente no tiene mucho sentido. Claro. Digo, a final de cuentas vivimos en un mundo en donde pues estamos rodeados de números, Así ¿no? es. Y todo el tiempo nos estamos pues relacionando con los números. Así es.
se me ocurre ahorita, ¿no? El hecho de la hora que llegas a un sitio, ¿no? Ajá. En una hora determinada, ¿no? Ajá. Ya sea antes o después de la hora que tú tenías, todo tiene un porqué. Ajá. Quiero entender, ¿sí? Y sobre todo un para qué. Ajá. Uh-huh. ¿Para qué llegamos antes o después o a una hora determinada a un lugar? Probablemente ese número, si se repite constantemente en nuestra vida, nos esté indicando algo, pero no es algo supersticioso. Nos está indicando que tal vez tenemos que ver cuáles son las características de ese número para saber qué tenemos que trabajar. O sea, nos está dando información importante para nuestra vida, así para es. Nuestra misión, para nuestra, los comportamientos que tenemos que tener. Así es, por ejemplo, nuestras tareas. Claro, hay gente que me dice, me sigue el 11. Cada vez que veo el reloj, son las 11 o las 11:11. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que tienes que enfocarte en trabajar, por ejemplo, en el caso de la numerología mítica, con una diosa y un dios que son muy especiales. Ella, que es Deméter, la nutridora, la gran madre, es una diosa que tiene 1000 pechos, de manera de poder nutrir a todos, y tienes que trabajar con un dios que es Quirón, que es el curandero herido, es el que puede curar a todos menos a él. Ajá. Entonces es como me dicen, y el 22, me sigue el 22. Bueno, el 22 es el ángel, es alguien que en algún momento antes de encarnar fue un ser de luz absoluta, un ser de absoluta perfección, pero algún día le llamó la atención ver cómo vivíamos los seres humanos y dijo, padre, permíteme aprender como ellos. Y bajó, encarnó, y aquí tuvo que aprender a través del dolor, a través de la alegría, a través de las emociones. Claro. Entonces, eso, yo creo que eso es lo que nos quieren decir en realidad los números. Claro. Y se me ocurre que, digo, antes no se hablaba de estos temas, ¿no? En ningún escenario, como ahorita lo podemos compartir en un medio de comunicación. Ajá. Ni sabíamos, ¿no? Que había alguna relación, o por lo menos no lo sabía tantas personas. Ajá. O no tenían contacto o habían escuchado acerca de. Ahora que tenemos esta posibilidad, ¿qué recomendación nos podrías hacer para, pues, con nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, el saber qué características o el origen que tiene o la misión que pudiera tener nuestros hijos y poderlos guiar de otra forma totalmente distinta a como nos dijeron que se debían de guiar claro. A tus hijos. Fíjate, es muy interesante lo que me preguntas. Por ejemplo, si tenemos un hijo que es del mes de marzo, ajá, es un 3. El arquetipo del 3 es Dionisos o Baco, dios del vino, de la lujuria. Ese dios va a influir sobre la personalidad de mi hijo. Y si yo conozco las cualidades y los defectos de ese dios, voy a poder orientarlo bien. O sea, él va a ser un niño que va a tener una tendencia absoluta a la desobediencia, pero también va a tener una tendencia absoluta al arte. Ajá. Entonces, si, por ejemplo, está en la pubertad o en la adolescencia, que es cuando se desatan, ajá, va a querer salirse de la casa, no cumplir con horarios, no cumplir con tareas. O sea, es difícil tener un hijo 3 adolescente. Sin embargo, si tú como mamá de un 3 lo orientas a estudiar teatro, a estudiar música, a hacer deporte, a hacer muchísimo deporte, todas esas actividades lo van a ir encauzando hacia un futuro real, bueno, recto, ajá, y no va a caer en lo que caería un niño 3 que no está bien guiado,
que sería, por ejemplo, presa de las drogas, del alcohol, del sexo sin responsabilidad. Entonces, creo que como mamás es muy importante conocer estos arquetipos. Fíjate que ahorita que dices todo esto, evidentemente, pues cuando tú formas una familia, pues dentro de esa familia, pues pones reglas, hay una educación determinada. Ajá. Y a veces los padres caemos en el error de pretender, ¿no?, que los hijos perciban esa educación de la misma manera. Ajá. Y pues eso es imposible, porque ahorita con lo que me estás diciendo es como tener una joya, ¿no?, con un cuidado totalmente distinto y de forma pues independiente. O sea, no podemos, sí debe de haber una idea, ¿no?, sobre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, pero no puedes tratar a cada uno de tus hijos de forma... De la misma forma, sí. Claro, claro, cada cual, o sea, no se puede tratar, por ejemplo, a un niño que sea 4, o sea, de un día 4, de un día 13 o del mes de abril, igual que a un 3. Por ejemplo, a ver, te voy a poner fechas, ¿no? Sí, sí. Tenemos un 14 de octubre del 2000. Ajá, bueno, él es, tenemos que reducir los números a un solo dígito, entonces 14 nos da 5, y el arquetipo del 5 es Hermes. Hermes, el dios de la comunicación, el mensajero de los dioses, el único que podía entrar y salir del inframundo cuando él quisiera. Entonces, el 5 lo va a hacer absolutamente creativo y sobre todo un excelente comunicador. Es el eterno adolescente. Son tipo Peter Pan. No les gusta crecer. Su imaginación los hace quedarse a veces atrapados en nunca jamás, en el país de nunca jamás. Y los adultos se vuelven un poquito como Garfio, ¿verdad? Ajá. Que con el que tiene tantas dificultades. Entonces, un 5 necesita ser tratado de una manera especial. Necesita que motiven toda esa creatividad que él tiene y, por sobre todas las cosas, que se le enseñe a no mentir, a decir siempre la verdad. Y obviamente que se lo guíe de buena manera para que quiera ser un adulto. Ahora, esa fecha que tú me diste, él es de octubre. Octubre es el mes 10 y se queda como un 10. Perdón que interrumpamos. Sí, vamos a hacer un pequeño corte rapidísimo y volvemos inmediatamente. ¿Cómo no? Continuamos. En Daiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Daiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ensalada. Sí. Regresamos ya, estamos de vuelta. Y entonces, pues, estábamos aquí platicando con Valentina que, pues, a veces tenemos ensalada, ¿no? Oh, sí. En las casas con los hijos. Sí, y sí. No podemos hablarles ni pretender imponerles las mismas cosas. Claro, son verdaderamente diferentes. De acuerdo a su fecha de nacimiento, puede haber a lo mejor dos que se comprendan mejor, que tengan, a lo mejor si los dos son del mes de mayo, o uno es del día 5 o del día 14 y el otro es del mes de mayo, hay una afinidad entre ellos dos y pueden tener características muy similares. Pero si uno es del 9, o sea, el 9, además de ser un número mágico, maravilloso, que es 3 veces 3, y tiene, el 9 es un número como muy extremo, ajá, tiene características luminosas, extraordinarias, pero por el otro lado su arquetipo es el dios de la guerra. Entonces, no tiene nada que ver con Hermes, con el 5, que es el mensajero, el que habla, el que comunica y que actúa con la mente. El 9 actúa con el cuerpo. Pone el cuerpo por delante, es visceral. Entonces, claro, no se le puede hablar a un niño que actúa a través de la víscera, del estómago, y que reacciona enojado por cualquier cosa, igual que a un 5 que analiza, piensa o lo toma a la ligera. Ajá. Claro, es muy diferente con cada hijo, definitivamente. Por eso es bueno que se acerquen a estudiar numerología. Claro, claro. Y de alguna u otra forma, así como puedes tener afinidad con una persona que tenga características de determinado número, puedes tener un choque. Un choque terrible. Y esa parte en donde tú hablas la relación que tienen los números con los dioses, ¿no? Ajá. Por alguna razón también tienen que reunirse esos dioses, tienen que hacer un trabajo o tienen una lección que aprender. ¿Qué pasa? Ajá. Las dos cosas. Tienen que hacer un trabajo y tienen una lección que aprender. O sea, por ejemplo, en el caso de alguien que no sabe en qué fecha nació, ¿sí? Yo tengo un amigo que él festeja su cumpleaños el día 3 de marzo. Pero, según su mamá, él nació el 24 de febrero. O sea, numerológicamente es muy, muy diferente. Sin embargo, si nos ponemos a analizar su conducta, él es un 3 por donde se lo mire, ¿sí? Le encanta la música, el rock, es director de teatro, o sea, es una persona que está totalmente volcada al 3, ajá. Por ejemplo, la época de los 60s, el hipismo, es un movimiento dionisíaco, es un movimiento que tiene que ver con el 3. Y él es totalmente 3. Ajá. Entonces, o su mamá se equivocó, o con tantos hijos ya no recuerda exactamente, o el hecho de que a él lo hayan registrado el día 3 de marzo, a él lo convirtió en un 3. Ya no es un 6. 2, como sería del 24 de febrero. Y definitivamente no lo es. Tiene características muy diferentes. Entonces es claro que los números influyen en nosotros hasta en eso, hasta en fechas equivocadas. Y claro, seguramente él tenía que aprender en esta vida todo acerca de la creatividad. ¿Por qué? Porque viene de padres un poco rígidos, y entonces era, si él no se volcaba hacia el teatro, hacia la música, hacia la creatividad, podía quedarse como prisionero dentro de esa rigidez. Entonces, al cambiarle la fecha, le dan esa oportunidad de aprender otras cosas. Ajá. O sea, nada es casualidad, no son accidentes. No, claro. Y si todo esto además lo combinamos con los ancestros,
que es la numerología psicoancestral, bueno, de verdad es, los descubrimientos son asombrosos, porque empezamos a ver cómo nuestra fecha de nacimiento se repite en nuestros ancestros, en nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos, si podemos llegar a conseguir fechas, y podemos ver a través de la fecha de muerte de esos ancestros cuál es la estafeta que nos dejan. O sea, ¿qué quieren ellos que nosotros trabajemos al morir en determinado día? Ajá. Realmente es apasionante. O sea, también la fecha de defunción es importante, o ya de alguna u otra así forma es. Podemos saber, ¿no? Claro. ¿Cómo, por qué número así nos va a caer la lotería? Exactamente. ¿Qué es lo que ellos nos dejan como lección de vida para que nosotros terminemos de trabajar? En esta cuestión de la numerología psicoancestral, podemos descubrir tantas cosas, secretos ocultos por la familia durante 2 o 3 encarnaciones. Se puede ver de qué manera sanar una enfermedad que parece hereditaria. Ajá. Y que sin embargo, al hacerla consciente, la podemos sanar. O sea, hablemos de que mi bisabuelita se murió de cáncer, y luego mi abuelita se murió de cáncer, y entonces mi mamá tiene cáncer y yo estoy propensa a que me dé cáncer. Pues tú debes cortar con eso. Es el momento de hacer un corte, de liberar a la bisabuela, de liberar a la abuela, de liberar a la mamá, que incluso también puedes sanar, y de liberarte tú y liberar a tu descendencia. Y eso es nada más reconociendo y aceptando la razón que provocó esa enfermedad. ¿Y ese trabajo se llega a hacer a través de constelaciones, por ejemplo? Claro, puede ser a través de constelaciones, o lo que yo manejo son memorias psicoancestrales. Que en lugar de montar, digamos, el escenario como tal, como es en una constelación familiar, lo podemos trabajar con el árbol genealógico y a veces... Y todos los números de cada... Exacto, los números de cada familiar. Ajá. Y ahí, pero lo vemos clarisísimo. O sea, podemos inclusive saber cosas que ni nosotros sabemos. Así es, así es. Y la verdad, ayudado por constelación, o ayudado por biodecodificación, bueno, salen mensajes extraordinarios, que son los que nos llevan a conocernos verdaderamente. Yo creo que esa es la importancia de la numerología. Es el valor de saber cuándo nací, cuándo nacieron mis ancestros, si hubo accidentes graves, por ejemplo. Saber en qué fecha aproximadamente hubo un accidente muy grave, porque eso puede repetirse. Se llama síndrome de aniversario y se puede repetir alrededor de las mismas fechas. Supongamos que la bisabuela se cayó de una escalera, ¿sí? Y no digamos que murió, pero se rompió varios huesos al caerse. Si eso se mantiene en secreto, no se sabe, no se habla, se olvida, en algún momento el bisnieto va a sufrir el mismo accidente o uno muy similar y va a tener huesos rotos. ¿Cómo sabemos que puede relacionarse esa fecha con alguien de la familia, algún sobrino, algún nieto? Solamente hablándolo. O sea, al tener consciente que el abuelo tuvo un accidente de carro muy fuerte, si se habla y se recuerda, no de recordar, sí, es de así, forma triste, exactamente, nada, sino consciente y maduramente. Así es. Si eso se tiene presente, le vamos a poder decir a nuestros hijos, bueno, ten mucho cuidado en este trayecto del DF a Acapulco, especialmente en tal lugar, trata de tener cuidado, y sobre todo si es la fecha cercana al accidente de la abuela. O sea, no necesita ser el mismo sitio donde fue el accidente, puede ser otro sitio. Lugar. O sea, esa fecha donde tuvo verificativo ese suceso está cargada con una información determinada. Así es.
Imagínate toda la energía que eso guarda, y lo guarda en nuestro inconsciente. El inconsciente lo sabe todo, es el único que sabe absolutamente todo. Es más, yo creo que conoce ese como código de barras, ¿sí?, que es nuestro código genético. El inconsciente lo sabe y recuerda cosas que no solo son de esta vida, sino que pueden ser de otras vidas anteriores. Y además, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor yo fui mi tatarabuela. Bueno, eso ya es como irnos demasiado lejos. Sí, no, pero bueno, finalmente, pues es una realidad, ¿no? Es una verdad que evidentemente se necesita tiempo de estudio, de preparación para poder comprender todas estas cosas que vienen. Así es. Así como tú puedes darle un significado a una fecha de nacimiento comparándolo con los dioses, que es la parte que tú manejas, por ejemplo, una fecha de un accidente, ¿con qué lo comparas? Bueno, la fecha del accidente es así, la ubicamos dentro del árbol. Eso ya tiene que ver precisamente con la numerología psicoancestral, que es la que está relacionada con el árbol genealógico. O sea, no tiene un significado no, determinado ahí, el simple hecho de saber el número de No, exacto. No podemos darle un significado a la fecha, pero sí podríamos ver que la persona que tiene el accidente tiene determinados números que lo hacen más con más probabilidades de vivir ese accidente. Eso sí puede ser. Por ejemplo, ¿encontrar afinidades? Claro. Supongamos que el bisabuelo que tuvo el accidente era de un mes de abril. Por ejemplo, te voy a poner una fecha. Tenemos el 25 de octubre de 1986. 25 es 7, octubre 10, 86. 14, 4 y 1, 5. O sea que tenemos un 5, un 7 y un 10. Esa persona tiene tendencia a sufrir accidentes porque puede ser imprudente. Puede a veces, por ejemplo, manejar muy rápido. Pero es la fecha de un accidente. Es la fecha de un accidente. Pero entonces aquí lo importante es saber quién lo sufrió. La fecha de quien sufrió es un 12 de marzo del 61. O sea, es 3-3. Y era lo que decíamos hace rato. Las personas de número 3, los hombres, tienen que ver con Dionisos. Y a veces puede ser porque vienen tan enfiestados que no tienen cuidado. Y por supuesto que tienen tendencia a sufrir accidentes por el alcohol, por el exceso de alcohol, o por descuido simplemente. Incluso podría ser que ellos tuvieran un accidente, no precisamente de carro, o no que les costara la vida, sino que accidentalmente embarazaran a alguien. ¿Por qué? Por no cuidarse. Porque no toman conciencia de lo que hacen. Claro. Es por eso. O sea, la fecha en sí del accidente, lo que puede suceder es que se repita en un nieto, en un hijo, en alguien relacionado con la persona que sufrió, que era del 12 del 3. Con esa persona. Entonces, si en la casa hay alguien más que sea 3, es quien se tiene que cuidar de los riesgos de tener un accidente alrededor de esa fecha. ¿Sí quedó claro? No sé si me explico con claridad, porque como es, son tantos... Es que justamente por eso te decía que estamos rodeados y estamos relacionándonos constantemente con números. Así es. Vámonos a otro ejemplo, el número de la casa en donde vivimos. Claro, sí. Ese número, bueno, y ese sobre todo para los chinos. Los chinos no vivirían jamás en un número 4, por ejemplo, porque se supone que la palabra muerte y la palabra 4 son muy similares. Entonces ellos no viven jamás
en un lugar que dé 4. O sea, tampoco en un 13, ni en un 22, en ningún número que dé 4 como resultado. Uh-huh. Entonces, pero si, por ejemplo, vivimos en una casa número 5, esa casa va a estar todo el tiempo con visitas. La gente entrando y saliendo constantemente. O si tienes una oficina que en la puerta tenga un número 5, estará llena de clientes. Ah, mira, qué interesante. Ajá. Vamos a un pequeño corte y regresamos inmediatamente con Valentina. Gracias. Continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Yo lo sentía, fíjate, y yo pues no sabía. Regresamos ya, estamos nuevamente aquí con Valentina y hablábamos, ¿no?, de los números de las casas, ¿no? Ajá. O inclusive los números de teléfono. Ah, claro. Bueno, se dice que un número de teléfono que tenga por lo menos un número 8 es un número muy afortunado, sobre todo si lo usas para el trabajo. ¿Y si tienes dos? ¡Oh, no, bueno! Yo tengo dos en mi celular. Sí, claro, por eso el éxito. Fíjate, claro, eso tiene mucho que ver ya con la parte de numerología china, uh-huh, y demás, que ellos se interesan mucho por toda esa parte como de predicción, ¿no? Ajá. Sí, dicen que pagan, en Japón pagan por tener, aunque sea un 8 en su número telefónico. Entonces, sí, el mío también tiene. Ajá. También tiene 8. Entonces, sí, creo que es como de muy buena fortuna el tener un 8. Claro, si lo pensamos, el 8 en la numerología mítica es Zeus, dios de dioses, señor del Olimpo. Entonces, ¿quién más alto que él? Nadie. Nadie. Entonces, claro, sí se asocia con la fortuna, con el poder, con la riqueza. Ajá. Entonces, los hombres de número 8 son hombres exitosísimos, exitosísimos, que no importa qué tan abajo hayan empezado. La cuestión es que ellos llegan a la cima. Y son hombres a los que en general se respeta y se sigue ciegamente, sin preguntar. O sea, es tanto lo que imponen, es tanto el respeto que ellos imponen, que la gente está convencida de su sabiduría, de su conocimiento, y lo sigue ciegamente. Tú tienes un 8. Tú tienes un 8.
en tu numerología por tu año de nacimiento, si no me equivoco. 1971. Ajá, claro. 17, 18. Sí, tienes un 8. Claro. Eso, bueno, pues te lleva a estar en la cima. Y mucha responsabilidad. Muchísima, muchísima, porque te conviertes, sí, en una gran líder, pero también en una guía a la que los demás siguen sin preguntar. Entonces, por supuesto que sí hay mucha responsabilidad, muchísima. Sí. Sí. Y pues finalmente, pues todas estas características que vamos, ¿no?, adquiriendo por los números y que desconocemos, ¿no? Fecha de nacimiento, número telefónico, número en el que vivimos, los niños, ¿no? Número de lista, ¿no? En la escuela. Ajá, claro, ¿no? Exactamente. También de alguna u otra forma les... Claro, les... y seguramente coincide con alguno de sus números. Uh-huh. Seguramente, o complementa lo que él viene a aprender y a trabajar. Todas esas cosas son como complementarias. Fíjate que ahorita que dices eso, a mí me llama muchísimo la atención porque, por ejemplo, la escuela de mis hijos, ya ves que los dos hombres tienen mucha similitud. Ajá, ajá. Y se manejan por claves, es el número de salón y el número de lista. Ajá. Entonces, uno es 16-14 y el otro es 14-16. ¡Ah! ¿No? Ahorita, claro, que estás diciendo, me acordé, claro. y luego ya no sé cuál es uno o el otro, pero sé que uno es al revés y el otro, claro, al revés, ¿no? Pero además el 14 que coincide con el 5 que ellos tienen, ajá, ellos tienen, y el 7 también, claro, que ahorita yo ya tengo. Exacto, porque... exacto, esa es una historia maravillosa la tuya. Es sí, realmente maravilloso cómo, para que puedas aprender otras cosas, de pronto accidentalmente se cambia tu fecha de nacimiento original. Sí. Eso es como lo que yo contaba de mi amigo, ¿no? Sí. Cómo a él le cambian un 6, y que sería la familia, sería estar muy pegado a su familia, y un 2 que sería el arquetipo de Edipo, o sea, una relación más que estrecha con la madre, ajá. Y sin embargo le dan la oportunidad de vivir un 3 totalmente diferente. Sí. Entonces sí, los números son verdaderamente maravillosos. Sí, sí. Son hermosísimos. Y pues lo más triste es que a veces solamente lo ocupamos para sumar, ¿no? Lo que debemos o lo que nos deben, pero no sabemos, pues, la función real que, ajá, tiene y cómo influyen en nuestra vida. Exacto. En la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de las parejas, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo me casé con esta persona y me divorcié y luego conocí, claro, otro? O sea, fíjate que sí, yo doy también un taller que es, yo lo llamo amorología, uh-huh, porque son los números del amor, de la compatibilidad, uh-huh, entre dos personas, que puede ser pareja, amigos, socios, pero de qué manera los números son compatibles o no entre sí. Entonces, ese taller también es muy, muy bonito, porque aprende uno a darse cuenta por qué con determinadas personas tiene problemas y con determinadas personas fluye. Uh-huh. Entonces, es la verdad, los números tienen un alcance infinito, uh-huh, infinito. Uh-huh. Entonces podemos aprender muchísimo a través de ellos, realmente mucho. Y ver, ¿no?, que desafortunadamente a veces tenemos una mala información o una educación errónea, en el sentido, ¿no?, de que te casas para toda la vida y de pronto pues no funcionaron las cosas y no, te, claro, aferras a algo que tienes que soltar, ¿no? Claro. Y nos da miedo soltar y queremos que esa persona sea como nosotros creemos que debe de ser y nunca van a ser así las cosas. Así es. Porque pues tenemos que aprender que nada nos pertenece, no somos dueños de nada ni nadie es dueño de nosotros. Así es. Y tenemos que ser libres. Fíjate, Mari Carmen, que hay, por ejemplo, influye tanto la numerología de cada miembro de la pareja como la fecha que elijas para casarte. Por ejemplo, las parejas que se casan en febrero, en realidad el 2 es el número de la madre. Entonces se casan
para concebir hijos. Esa es, es la función inconsciente que los lleva a casarse, el procrear. Y una vez que han procreado, a lo mejor comienzan los problemas. O quienes se casan en agosto, bueno, se casan para hacer dinero, juntos. Y a lo mejor no van a tener hijos. Entonces, hasta elegir la fecha es importante. A ver, tú dime otra cosa. A veces tú puedes tener proyectada una fecha y por alguna situación se mueve y hay otra. Claro. ¿Qué aplica? ¿Ya estaba escrito? ¿Ya tenía que ser así? ¿Era una lección que tenías que vivir y un aprendizaje que tenías que traer a tu vida? Yo creo que de alguna manera sí. Aunque creo fervientemente en el libre albedrío, sin embargo, yo creo que cuando suceden esas cosas, es como cuando un hijo nace por cesárea. Y me suelen preguntar, bueno, pero si nace por cesárea, ya la fecha está arreglada de antemano, ¿sí? Bueno, esa es la que le corresponde a ese niño venir a trabajar. Esos son los números que va a tener que aprender en esta encarnación. Y si no, lo que va a suceder es que, bueno, yo tengo tres hijas, las tres nacieron por cesárea en el momento que se les dio su gana. Las tres tenían fecha ya para para nacer a través de cesárea y se adelantaron al parto. Entonces nacieron cuando se les dio su gana. Ellas acomodaron, bueno, su esencia, su alma, no sé quién acomode esas cosas, sí, claro. Pero hay algo o hay alguien que se encarga de mover todos esos hilos. Y entonces ellas nacieron de acuerdo a la fecha que tenían que trabajar y que tienen que trabajar en esta vida. Entonces yo creo en eso absolutamente, igual con las parejas. Cuando se mueve por alguna situación que está fuera de control la fecha de matrimonio, es que eso es lo que tienen que trabajar. Entonces es como fluir, no oponerse. Claro, claro. No resistirse. Sí. O inclusive tener una oportunidad de tener, ¿no?, un conocimiento sobre cómo puede influir determinada fecha en tu vida. Y tú moverlo. Así es. Cambiarlo, ¿no? Claro. O sea, si se te da la oportunidad de tener el conocimiento de qué puedes hacer, cómo puedes mover una fecha para que no sea, pues, que te tenga una afectación en tu vida, pues lo mueves, ¿no? Ajá, exactamente. Para eso sirve tener este conocimiento. Claro. Realmente yo creo que es un conocimiento muy, muy importante. Muy importante. Yo por eso le he dedicado 35 años de mi vida a esta investigación y sigo investigando y sigo vinculando los números y realmente sorprendiéndome cada vez más. Es impresionante, sobre todo en esta parte psicoancestral, en esta parte arquetípica, ver cómo uno puede crecer a partir de este conocimiento de la numerología y no dejarlo nada más ahí como una predicción más, claro, que no se convierta en un mero horóscopo. Exacto. Sino que realmente se le pueda dar el valor que tiene. O el decir, dime qué características tiene este número de mi pareja para yo tomar ventaja y conocer. Claro. Yo creo que más bien es darme la oportunidad de conocerme yo. Claro. ¿No? Y ver de qué forma, ¿no?, puedo mejorar mi vida. Así no estar es. Viendo, ¿no?, el cómo tomo ventaja de las características que acabo de conocer, claro, de esta persona, sino más bien ir hacia adentro de uno, ¿no? Así es. Y tomar esa responsabilidad. Claro, yo así les comento, cuando llegan a una terapia conmigo, siempre les digo, a ver, si vamos a trabajar la pareja, es necesario que él sepa lo que estás haciendo, aunque tú vengas sola y él por algún motivo no pueda o no quiera. Pero no se puede andar de metiches. Andar de metiches en la vida del otro es, yo creo que eso merece una sanción. Sí, entonces, es irresponsable. Exactamente, entonces, no, primero es con uno. Y ya cuando me conozco,
a través de eso puedo conocer a los demás. Claro. Pero sí, primero es por casa. Exactamente. Ay, Valentina, qué cosa tan más bonita y maravillosa. Ya muchas se nos gracias. Acaba el programa, pero me gustaría, si nos pudieras compartir tus datos, tu número telefónico, tu correo, ¿a dónde podemos encontrarte? Gracias, claro. En Facebook me encuentran en una página que se llama Terapearte, un lugar para encontrarte. Okay. Y mi correo es palomagaucha@hotmail.com. Junto, palomagaucha. palomagaucha@hotmail.com. Y mi teléfono es 55 48 09 13 35. No lo repites nuevamente, es 55 48 09 13 35. Y con mucho gusto contesto WhatsApps y todo lo demás. Ay, Valentina, pues muchas gracias. Realmente nos abriste otra ventana más, ¿no? A un conocimiento, a una experiencia, a una nueva posibilidad de crecimiento y de poder ser mejores personas, ¿no? Muchísimas gracias. Ese es el objetivo finalmente cuando aprendemos tantas cosas, el poder dar algo más de mi parte, ser mejor persona y pues compartir. Así es. Pues esta es la Terapia TV, Valentina, muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.